quisiera agradecerles la participación en esta Eucaristía de acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI, de plegaria también por él, por sus intenciones y por Madrid, al señor obispo emérito de Segovia, a los sacerdotes, a los vicarios, en fin, una representación muy nutrida y muy representativa o muy elocuente de lo que es el presbiterio de la Archidiócesis de Madrid, los diáconos también, una buena representación de ellos, los seminaristas, los religiosos, las religiosas y los fieles tan numerosos que habéis venido a esta Eucaristía. Nos sentimos más confortados a la hora de emprender el viaje a Roma mañana. Que el Señor pues bendiga de Benedicto XVI, aquí en Madrid, como decía en la homilía, le recordamos por tantos motivos. El último y espléndido fue el de la Jornada Mundial de la Juventud, pero fue la corona de una cercanía a la Iglesia en Madrid y a la Iglesia Católica, a la Iglesia en España, que ahora, después de la despedida, se aprecia y se valora en todo lo que significa, que es mucho. Nos ha enseñado a ver con ojos más vivos y más transparentes la verdad de la fe, a través de un magisterio en el que la razón no solo no se ha sentido arrojada o limitada o negada, sino al contrario, elevada e iluminada por la fe, en un ejercicio también de esperanza en esa bellísima encíclica suya, Spe Salvi, donde nos ha animado a vivir el presente y el futuro, el tiempo, con perspectiva de gozo y de gloria, y de victoria sobre el pecado y sobre el mal. También estos tiempos en que parece que estamos perdiendo, desde algún punto de vista, alguna batalla, la batalla del bien, la batalla del mal contra el bien. Y nos ha enseñado esa lección bellísima de que Dios es amor en la encíclica primera suya, en la que has puesto lo que significa en la vida, como fruto final de la fe en Jesucristo y de la unión con Él, la realidad práctica de nuestra existencia y también de la vida en el contexto de las relaciones sociales, en el hacerse del hombre personal y en el hacerse del hombre en comunidad o colectivamente, como familia humana. Pues ya que se lo agradecemos de corazón y seguiremos pidiendo por Él, pues estamos ciertos que Él seguirá pidiendo por nosotros.